Mucho se viene hablando respecto a si la Inquisición es un instrumento político al servicio de la corona de España o si se trata de un instrumento al servicio de la Iglesia. Parece que la respuesta no es errónea en ninguno de los sentidos. La Inquisición es un instrumento religioso al servicio del Estado y sobre todo es un instrumento del Estado al servicio de la Iglesia. O al revés. Y es que España, en los momentos en que encuadramos a la Inquisición, tenía muy clara su identidad. Así la Inquisición española puede servirnos para definir el punto álgido de España en la historia. La época dorada del imperio español coincide con la época dorada de la Inquisición. Y dudo que eso sea fatal coincidencia. Institucionalizándose la Inquisición en 1483 como un consejo de la monarquía de los reyes católicos, se convirtió en una herramienta poderosa al servicio de la corona la unidad de la fe actuaría así como telón de fondo para la consolidación del Estado moderno de España. Debemos tener en cuenta que los Reyes Católicos nunca fueron reyes de España, lo fueron de Castilla, de Aragón, de Navarra, de Sicilia, de Nápoles, de Granada, pero nunca fueron reyes de España, primero porque faltaba Portugal, como falta ahora, pero también porque cada uno de los reinos contaba con leyes propias que lo blindaban en relación a los otros reinos. Los reyes Debían jurar los fueros de cada uno de los reinos en actos privados en cada uno de los reinos, y la justicia se aplicaba de manera distinta en cada uno de ellos de acuerdo con los fueros de cada uno. La Inquisición venía a ser una institución situada por encima de todos los fueros, por encima de todas las leyes particulares de cada reino. Igual para todos los españoles, con una estructura única y con un mando único. La Inquisición representó, por tanto, la vertebración de España. No es solo un tribunal con unas delegaciones determinadas, sino la columna vertebral del Estado moderno. Veamos dos interpretaciones del mismo asunto. El empleo de la Inquisición como instrumento político por parte de la monarquía, sobre todo en los siglos XVI y XVII, fue indiscutible. Sin embargo, A través de las bulas, el pontífice aseguró su posición como depositario de la legitimidad final del santo oficio, reivindicando así la base espiritual de su poder. Y frente a la vieja Inquisición Papal, la versión renovada del Tribunal para la Defensa de la Fe Católica tenía como principal diferencia ser un instrumento al servicio de la política real y sujeto a la monarquía. Sin embargo, la autoridad inquisitorial dependía en último extremo del Papa y aunque el nombramiento de los inquisidores era una prerrogativa real, debía ser ratificado por Roma. Es decir, era un organismo gubernativo que no dejaba de ser un tribunal eclesiástico, amparado, aunque fuera desde lejos, por la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Era la Inquisición la encargada de extender a todo el territorio nacional las pragmáticas dictadas por el poder político. Así, en 1516, en Navarra, que había sido incorporada al Reino de Castilla en 1512, se decretó que la población musulmana fuese convertida o expulsada. Era continuación de la Real Cédula del 12 de febrero de 1502. Que se publicó como consecuencia de las sublevaciones acaecidas entre 1499 y 1501 en Granada, y a esta medida seguiría en 1525 la conversión o expulsión de los mudéjares aragoneses, consecuencia directa de las tensiones ocasionadas en la Guerra de las Germanías. En Aragón, la instalación de la Inquisición ocasionó algún disturbio que en 1485 llegó a cobrarse la vida del inquisidor Pedro Arbués dentro de su propia casa. El crimen produjo en el pueblo el efecto contrario al esperado, organizando motines que hubieron de ser acallados por las buenas artes del arzobispo de Zaragoza, Alfonso de Aragón, hijo natural de Fernando, siendo perseguidos unos cuantos cristianos nuevos de especial significación, como fueron Luis de Santángel, escribano de Fernando el Católico, Gonzalo de Santa María, asesor del gobernador de Aragón y autor de la crónica de Juan II, Sancho de Paternoy, que fue condenado a prisión y posteriormente puesto en libertad, y Francisco de Santa Fe, que se suicidó. El vicecanciller Alfonso de la Caballería fue reconciliado y su hijo posteriormente desposaría con una nieta del rey Fernando. La conspiración contra Pedro de Arbués se llevó a cabo por un grupo de conversos de gran significación política. Conocedores de las costumbres del inquisidor que en todo momento vestía cota de malla y casco. A las 11 de la noche del día 15 de septiembre de 1485, Juan de Esperaindeo le dio una fuerte cuchillada en el brazo izquierdo. Uranso, eh, prevenido eh, por Juan de Abadía de dar los golpes por el cuello, mediante hallarse noticioso del defensivo de la cervellera. Bueno, este taluranzo dio por detrás un tajo que, dio, eh, que hizo saltar al suelo las barrillas del, del hierro de la cervellera. Y la herida hecha en la cabeza fue tan grande que de ella y no de otras que también recibió Arbues resultó la muerte pasadas 24 horas del día 17 del citado septiembre. Pero esta es una relación que se hace en la historia crítica de la Inquisición de Juan Antonio Llorente. El asesinato del Inquisidor de Aragón sería proverbial para el buen desarrollo de la Inquisición, ya que el crimen motivó un gran descontento popular y consiguientemente actos de adhesión a la institución. Autores manifiestamente enemigos de la Inquisición afirman que el crimen fue, tanto tácticamente como moralmente, un error. Solo los esfuerzos del arzobispo evitaron un ataque feroz contra los judíos y conversos. Pero es que, para entender el fenómeno de la Inquisición y quitarse los prejuicios que ensucian su imagen y que son creación de la imaginación ilustrada anti-española, debemos tener en cuenta que la Inquisición no nace contra el pueblo, sino para responder a una petición del pueblo. En una sociedad preocupada sobre todo por la salvación eterna, el hereje es percibido por la gente, comenzando por la gente corriente y analfabeta, como un peligro, del mismo modo que en culturas como la nuestra, que no piensan más que en la salud física, se consideraría peligroso a quien propagase enfermedades contagiosas mortales o envenenara el ambiente. Para el hombre medieval, el hereje es el gran contaminador, el enemigo de la salvación del alma, la persona que atrae el castigo divino sobre la comunidad. Por lo tanto, y tal como confirman todas las fuentes, el dominico que llega para aislarlo y neutralizarlo no se ve rodeado de odio, sino que es recibido con alivio y acompañado por la solidaridad popular que la Inquisición se instauró por presión popular queda en parte refrendado por lo acontecido en Italia. El pueblo napolitano, ante la amenaza de introducir la Inquisición española, mantenía una actitud hostil. Lo mismo ocurrió eh, con el Estado de Milán. Aquí hubo repetidos intentos de imponer la Inquisición, pero todos ellos chocaron con las reacciones hostiles de la ciudad. El más importante tuvo lugar en 1563. Felipe II decidió introducir en Milán el oficio de la Santísima Inquisición a la usanza de la península, obtenido el permiso del Papa Pío IV, ¿eh? pero la reacción hostil con la que amenazaba la ciudad y la amenaza de una nueva sublevación bloquearon la iniciativa. No sucedió lo mismo en Sicilia y en Cerdeña, donde sí se instauró el Santo Oficio, como en, como en el resto de España. ¿Y qué temían los napolitanos? Lo que se temía de la Inquisición era un poder que ignoraba todo privilegio y exención, capaz de proceder contra cualquiera. Traduciendo, un tribunal igualitario, que no entendía de privilegios de ningún tipo por parte de nadie, empezando por el rey y acabando por el último peón. La Inquisición se consolidaba como un instituto profundamente popular, que se sabía al tiempo que era reconocido por todos como salvaguarda de la pureza y de la justicia igualitaria. Nadie que se moviese en la normalidad debía temer nada de una institución dedicada al mantenimiento de la normalidad. Y conocía que el término nadie para la Inquisición correspondía a lo que literalmente entiende la lingüística y el más elemental de los conocimientos por el término nadie. Una normalidad que con relación al inquisidor Arbués provocaría que con el tiempo le produjo ser venerado en los altares, habiendo sido beatificado y declarado mártir por el Papa Alejandro VII el 17 de abril de 1664. Y una normalidad dentro del orden cristiano que puso a coto, que puso coto a los posibles excesos que podían haber surgido en una nación pujante poderosa y punta de la modernidad como era España en el siglo XVI. La Inquisición no es más que uno de los instrumentos mediante los cuales se mantiene en vida el orden del deber de ser cristiano y se pudo contener la avanzada del Estado moderno hacia el control de un poder total, lo que consentiría a la Iglesia de la Contrarreforma de frenar la avanzada del moderno anticristo. la subversión de la reforma calvinista del siglo XVI, del libre pensamiento ilustrado en el 700, de las revoluciones en el 900 y de obstaculizar a aquel Estado moderno que garantice un espacio neutro abierto para todos es justamente su sistema jurídico puesto al servicio de una misión universal de salvación.